¿Cómo no la vas a ver? ¿Cómo no la vas a ver si es algo que te va a enganchar y que te va a hacer reflexionar tan profundamente también? Ver a Meryl Streep, a Nicole Kidman, a Laura Dern, en fin, a todas juntas, te mantiene todo el rato pegada a la pantalla. We don't want anyone getting hurt, do we? Bitch. Gotta have each other's backs, right? Who's got yours? Me sorprendió bastante que al final no deja de ser una historia de cinco mujeres, ¿no? Que viven en un pueblecito americano, en familias bien acomodadas. Y cómo se va dando la serie, cómo va evolucionando al punto de que ocurre un suceso, ¿no? Y de repente cómo se va desentrañando todo lo que ocultan cada una de ellas. Porque al final, dentro de ese planeta rosa de azúcar, cada una tiene un pasado bastante perturbador. I still feel responsible for the accident. It's gonna get us. It's gonna get us all. What are you talking about? But why? This detective is just trying to put the pressure on us so that one of us breaks. Lo guay también de esto es que precisamente, ¿no? Te hacen creer en un mundo idílico, en que existen las familias perfectas, en que tienes que ser perfecta, que tienes el mejor marido, que tienes los mejores hijos, que todo lo haces bien en tu vida y cómo, pues eso, muchas de ellas tienen todo lo contrario a sus espaldas y efectivamente sufren malos tratos. Y al final es tan necesario las personas cercanas, sí que te quieren para que te ayuden también a poder coger y salir de ese atolladero. He knows that I lie to him. We swallow our feelings, especially the bad ones. They could turn into really ugly monsters. Es difícil ponerte a elegir alguna escena con un reparto de esa manera. Quizá a mí la que más me dejó tocada fue un momento, además, muy, muy sencillo, que es que Meryl Streep de repente cogía y hacía un grito desgarrador en un momento en el que están en la mesa sentados con Celeste y con los niños. Y claro, te das cuenta efectivamente de que es una diosa y que lo que hace es oro. So you know what I did? What? I did scream. Want to hear? Okay. Creo que es valiente que lleven a cabo proyectos así, en los que se da voz a la mujer, en los que además lo producen ellas, en los que son historias de mujeres luchadoras y valientes en las que se posicionan. Y bueno, sí que es un cambio, efectivamente, a la hora de proyectos de ficción. I can just see the damage that's done and it's eroding every single one of us. My son is dead and I want answers. Pues te diré que simplemente es que es un viaje sensorial, es un viaje acústico que es increíble porque te... Entre los paisajes que tiene y esa música, de repente hace que te teletransportes, ¿no? Es de una delicadeza y es brutal. Creo que es una de las cosas que siempre se destaca quizá de esta serie también. Es impoluta, ¿no? Todo en sí es un paquete perfecto.